El otro día reté a mis amigos a una batalla de construcción y me ganaron. Así que ha llegado el momento de hacer el desempate para ver quién es el auténtico mejor constructor del mundo mundial. Eso, sin builders, eso, sin trampas y sin ningún tipo de artimaña. Las reglas serán las siguientes. Tendremos media hora para construir una casa dentro de nuestra zona y tiene que ser lo más parecida a nosotros posible y lo más afín a nuestro color posible. Y después haremos una votación y el que consiga más puntos será el justo ganador. ¿Quién logrará ganar esta batalla de casa versus casa suprema en el Show Dead? ¡Voy a ganar! ¡Eso no te lo crees ni tú! ¡Pues venga, gente! ¡Cada uno a su zona! Estamos aquí, a ver, esta es la zona de Víctor, que es la más rosita. Creo que no hay bloques rosas en este juego, así que mucha suerte, Víctor. ¡Timba, aquí está la mía! ¡Este color cacoso es el mío! ¡Claro, el color mojón! ¡No! ¡Es color oro! ¡Oro porque voy a llevarme la medalla de oro, ya lo veréis! Vale, esta es la zona de Timba. ¡Es un diamante! ¿Qué? Ese diamante lo usé yo en el vídeo anterior y perdí, es muy feo, muy feo. ¿Tenéis también un bloquecito? También es feo, también es feo. Bueno, pues todas esas posiciones porque el desafío empieza en 3, 2, 1 y a construir. ¡Tiempo! Por cierto, para los que no habéis visto nunca un vídeo de Road Dead, este juego tiene entornos que son completamente destructibles. Todo el mundo se puede destruir y construir a voluntad. Y por eso nos gusta mucho para hacer los retos de construcción. Así que bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí nuestro martillo y con el martillo pues podemos elegir con qué bloques vamos a construir. Podemos elegir paredes, puertas, ventanas. Pero yo creo que lo mejor es utilizar bloquecitos para así hacer, yo creo que voy a hacer mi cabeza de Minecraft. Voy a hacer así para empezar. ¡Pero qué voy a estar copiando! Se acabas de empezar. Voy a hacer mi cabeza y tiene que parecerse lo máximo posible el color. Tengo que ver qué colores hay. A ver, tenemos el oro. Tenemos amarillo como tal, no hay. Pero a ver, tengo que elegir el mejor tono posible. Voy a poner aquí varios. Esa idea. Oye, pero que no te pongas a espiar, Timba. Tú a lo tuyo. Pero mira lo que estoy haciendo yo. ¿Cómo vas avanzando, eh? Pero no tienes nada que hacer, porque el mejor builder del mundo soy yo. Tenemos bastante tiempo, así que me voy a tomar mi tiempo para hacer las cosas. ¡Trampas! ¡Que no hago trampas! ¿Dónde tienes al builder escondido? ¡No tengo ningún builder escondido esta vez! ¡Pero qué desponiendo tenés! ¡Tengo que desplantarlo! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¿Dónde está el builder? ¡Estoy el builder! ¡Que no hay builder! ¡Que no van a hacer trampas! ¡Siempre dices lo mismo y hay un builder! ¡Siempre lo dices! ¡Que no! A ver, cada uno a su zona. Yo estoy buscando por aquí, chicos. Deja de buscar, que te que deja de estar haciendo agujeros. ¿Te quieres pirar a tu zona? Tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí. ¿Y sabes, qué hacéis? Si quieres, cambiamos de zona, ¿sabes? Si yo construyo con materiales verdes. ¡Ah, eso es que está escondido en mi zona! ¿Dónde está el builder profesional? Sí, ¡mira qué bien construyo! ¡Mira qué bien construyo! ¿Te gusta cómo construyo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Aquí también, te recuerdo. ¡Fuera de aquí! Ahora sí se ve más como tú, se ve bien noob tu construcción. Bueno, venga, dejarme tranquilo. Vamos lo importante es empezar bien, porque para hacer una buena construcción hay que hacer primero unos buenos cimientos. Así que vamos a elegir el mejor material posible. No mientas. ¿Cómo que no mientas? Siguiente. Ha dicho cimiento. Qué gracioso, Timba. Pues sí, estos son todos los bloques que tenemos así amarillos. Yo creo que lo voy a construir con este, porque tengo. Este es el más amarillo. Yo creo que vamos a empezar con este. Así que vamos a quitar todos estos bloques y que empiece la construcción. ¡Pim! ¡Pam! ¿Lo habrás empezado? ¡Pum! ¡Qué lento eres! Lo importante es hacer las cosas bien. Va a ser el mejor builder del mundo, te falta velocidad. Pero si me acabáis de reventar todo. Vale, esto mide exactamente 8 bloques, que es lo mismo que las cabezas de Minecraft. Así que va a quedar perfecto. Claro. Sí. Eso también me había fijado yo. Por cierto, ¿os habéis fijado que tengo cierta ventaja? Porque mi skin es la más facilita, si os fijáis, es toda amarilla. Solo tengo que poner bloques amarillos. ¡Pero no hay amarillo! A ver, si cae amarillo, hay dorado, hay anaranjado, hay muchos colores que son pero así muy amarillentos. ¡Pero es dorado y se parece caca! Pero por eso no estoy usando el dorado, estoy usando el ladrillo. Sí, es verdad que parece una caca. Porque la gente me diga por los comentarios quién cree que va a ganar. Pues yo creo que yo. Claro, yo creo que sin trampas, yo creo que sin trampas me gano. Me está espiando el Mike, vete a tu pero lado. No te estoy espiando, que estoy… ¡No te he mirado nada! ¡Eso no se parece nada a tu Invictor nuevo rosa! ¡No se parece nada! ¡Que no tengo rosa! ¡Que no tengo! Va a ser rojo el mío, me da igual, nueva norma. Bueno, han sacado la nueva actualización, que bueno, cuando acabe el vídeo enseñaré las novedades. Han sacado nuevos bloques que aún no he podido conocer, tal vez ahí haya algo rosa.
Por si acaso, para tener yo cierta ventaja, no he querido adelantarme. Pues lo voy a actualizar, seguro. No, no, todavía no. Sí. Luego cuando pierdas. ¡Qué asco! Aunque yo lo he pensado, en actualizar. ¿Sabes por qué? Porque han puesto nuevos biomas y sobre todo, ¿sabes qué han puesto que me ha llamado mucha atención? ¿Qué han puesto? Han puesto mascotas y animales de granja. Por ejemplo, puedes tener un perro. Y un perro... queda muy de Mike, ¿no? Tener perros en casa. Puedo tener un Willy perro. ¡Pim, pam, pum! Vamos a empezar a hacer ya los detalles. Aquí tiene que ir la lengua. Así que la lengua tiene que ser de color rojo invictor. Aquí la lengua. Y luego encima tiene que ir los dientes. Y encima va la nariz. ¿Dientes te vas a hacer? Hombre, claro, si no, ¿cómo voy a comer el chocolate? La nariz tiene... no me gusta la nariz. A ver si ponemos este color así más metálico. Sí, este es mejor, este es mejor. Es que el otro tiene rojo y parece que me está sangrando la nariz. ¿Hay amarillo de verdad? Yo no encuentro. Ahora aquí es amarillo, ¿eh? Es que necesito amarillo yo también. Le pongo el bigote así naranja. ¡Ostras, queda muy guay así con este tono! Sí, con un tono de naranja. ¿De dónde sacan los colores? Está haciendo trampas, chicos. ¡Que no está haciendo trampas, pesado! ¡Soy severo! ¡Ay, que me he quedado encerrado aquí en mi propia base! ¡Ah! Hablando de encerrar, claro, si tengo que hacer aquí una entrada. Vale, vale, vale. Mira, voy a hacer... creo que tengo una puerta secreta que es, de hecho, del color... del color rojo. Hombre, pues puertas. Si lo dices tan secreta, no será. Claro. Es que eso en este vídeo no importa. ¡Ay, mira, sí, está! Esta puerta es perfecta. ¿Sí es? A ver, en este vídeo lo que importa es cómo queden de bonitas las construcciones finales. Así que vamos a poner por aquí una puerta. ¿Entonces para qué pones una puerta secreta? Para que quede bien, porque es bonita. Y puerta 2. Mira, ya tenemos puerta completamente funcional. Doble puerta. El techo está un poquito bajo, pero bueno, es la entrada. Y además da luz esto, ¿no? ¡Hala, que sirve para dar luz al recibidor! ¡Qué bueno me ha quedado! Unos dientes bien limpios. Pues eso no es realista, ¿eh? Yo le voy a botar menos puntos, porque tú siempre tienes los dientes sucios. ¡Qué va! Lo que pasa es que si acabo de tomar chocolate los tengo un poco ennegrecidos. ¡Pero eso siempre! ¡Siempre no! ¿Qué dices? ¡Si además ahora estoy de dieta! ¿O es que no te has enterado? ¡Que me estoy poniendo en forma! ¡Sí! ¡En forma de bola! ¡Oye! Además, ¡que tengo sentimientos! ¿No te acuerdas cuando te llega el veterinario? ¿Qué es lo que te dijo el veterinario? ¿Qué dijo el veterinario? Digo, dice, oye, tu perro está muy gordo. Dice, ¿qué raza es? Digo, es un cruce. Y dice, pues parece una rotonda. No me sorprende, sí que es verdad que parece una bola. No les cuentes mis vergüenzas. Eso era Timbo. Es verdad, perdón. No vuelvo a ir a vacunarme contigo, Timba. Nunca más. Después de ser humillado por Timba, decidí ponerme en serio para darle una paliza en esta batalla de construcción. Así que comencé a hacer los ojos. Por supuesto, las pupilas debían ser blancas, como mi personaje. Y el resto de la cabeza, pues amarilla, no tiene más misterio. Aunque me sorprendió lo bien que estaba quedando. Me vais a decir que no se ve hermoso. ¡Y severísimo! Pim, pam, pum, pa, 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 pi. Compra ya el diario de Mike, de Noob, Pro. Es el mejor regalo de Navidad. Es pa, pa, pum, pim, pam, 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 pim, pam. Cuando me mira qué rápido construyo, yo soy severísimo. ¿Qué? Me he gastado todo el amarillo. Creo que es hora de hacer una pequeña incursión. ¡Ey! ¡Eso no se vale! Víctor, te veo un poco con problemas, ¿no? No te está quedando muy bien, la verdad. ¡Que me está robando! Pero porque no. Oye, te que no te quejes antes de que te robe. Que este amarillo, amarillo se cotiza y no, tú no, no usas no, amarillo no, en tu construcción, cambio, tú no necesitas amarillo. ¡Holo! ¿Estás viendo cómo está quedando? Está guapísimo, ¿eh? ¡Hola! ¡Y el de Timba! ¡Hola lo que he visto! ¡Pero no te spoilees! ¡No me tan bien! No, 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 no. A ver, es que mi skin es muy fácil de hacer, pero ¿sabes dónde voy a sacar pecho yo? En el interior de la base, ya lo veréis, ya lo veréis. Sí, claro. Que sí. Habrá que verlo. Ya veréis, el interior de la base me va a quedar súper, súper, súper epicardo. Y todo el mundo va a votar porque yo he hecho la mejor base del mundo. Claro, me lo estás diciendo todo el rato, eso no vale. Oye, pero que está encima y arriba ahí espiándolo todo, míralo. Es que, está súper arriba. Es que mi casa va a ser altísima. Pero tranquilo, es que no os voy a copiar nada. O sea, estoy pendiente de lo mío para hacerlo lo mejor posible. Va, eso, no copies. No copio, que no tampoco copio. Lo hacemos tan bien. Si es que, ¿cómo voy a copiar a alguien que construye peor que yo? Tú piénsalo. Pero que no puedo perder peor. Tiempo sí, mirándote. Es mejor. Y más a ti, Víctor, ¿qué estás haciendo? A ver, no, es que el mío ahora parece que no nadie lo entiende, ¿sabes? Lo claro, el tuyo realice, no es que sea feo, es que es difícil de ver, ¿no? Claro, difícil es de mirar, subjetivo. Duro. Como una obra de arte el mío. Pero si siquiera es cuadrado, ¿qué es eso? Porque no estaba haciendo una base.
la casa. Yo estaba haciendo una casa con jardín. Oye, tal, espera, 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 espera. Aquí ya no sé qué hacer. Si hacer un tejado en plan rollo triangular. O. Yo creo que voy a cerrar la cabeza. Voy a cerrar la cabeza y luego hago un tejado triangular o algo. Le pongo como un sombrero. Como un sombrero chino de estos típicos. ¡Que son... ¡Cono, cono! Me partí las piernas. No puede ser. Después de esa tonta caída, me dispuse a terminar la cabeza, donde después añadiríamos detalles como orejas y un rabo perruno, para que luego no digan que mi skin es simple. Y estaba terminando de cerrar el techo cuando me di cuenta de que... Bueno, estoy dando cuenta que la piedra esta que estoy usando, aunque la pared es muy bonita, el techo es terriblemente feo. Parece que soy un Mike pelón. Parece que estoy calvo. A ver, ya tienes una edad, también te digo. Sí, porque encima es blanco, ¿eh? Así que yo creo que sí, definitivamente voy a probar a poner aquí una especie de techo así de paja. No hagas chistes, Timbas, que sé que te gusta mucho la paja. No hagas chistes. No, creía que te ibas a ir a Turquía a ponerte pelo. No, ya lo pongo yo, ya lo pongo yo. Y yo creo que con esto puede quedar muy guay, a ver. A ver, a ver, a ver, vamos a bajar con mucho cuidadito y vemos cómo queda el techo que estoy poniendo, a ver si queda bien. A ver, y... ¡Bueno! ¡Ay, que me ha caído un hoyo! ¡Me da el hoyo! Entonces empecé a construir el techo con paja, aunque no sé si fue la mejor decisión. ¿Por qué, Mike? A mí me gusta mucho la paja. Sí, sí, ya lo sé, loquillo. Sé que a vosotros os encanta la paja, pero tenía mis dudas, ya que no es un bloque muy bonito. Eso sí, es amarillo. Así que, aunque solo fuera por seguir las reglas, probé a hacer una gran parte del techo. Y bueno, la verdad es que no estaba quedando del todo mal. Se veía como medieval. Así que decidí continuar con estos bloques. Y para culminar esta gran paja, hice unos triangulitos que cerrarían las paredes, dejando unas pequeñísimas ventanas por las que podría entrar la luz a mi severísimo ático super pro. Bueno, a ver, el tejado me ha quedado un poco curioso, un poco raro, pero tiene forma de lo que tiene que tener. Está bien, está bien. ¡Oye, que no espíes! ¡Es chino! ¿Qué es eso? ¡Mike chino! No es chino porque tiene los ojos muy bien abiertos. ¡Es mi que plata! ¡Mira, yo! Tiene todos los ojetes abiertos, no es nada chino. Tu construcción sí que es de AliExpress. Hola, soy Mike Clack. Sin ofender a los chinos, es una broma, es el meme. Si no pensé. Es el meme, es el meme. Mira, es todos los chinos poniendo dislike. Sí, yo tenía sujeto a la China. ¿Eh? Yo tengo una escultura china. ¿Sí? Lo que pasa es que ¿cómo ya se llama? No... ¿Cómo se llama? Ya soy su infancia. Ya es su infancia, pero ¿cómo se llama? Pues, es verdad. No me acuerdo. Es que yo me he fijado una cosa, que es que los chinos ponen los nombres a sus hijos de forma extraña. O sea, yo creo que les tiran una sartén en la cabeza y como suena, ¡Clin, clan, chun! Reírme o llorar. Y ya para terminar con los detalles exteriores, le construí al Mike un par de orejas bien suavosas y esponjosas. Y también decidí hacer unos arreglos en el techo para que se viese más lindo. Oye, pues va tomando forma, ¿eh? Me está quedando chulísimo. O sea, parece un chino con el sombrero este de arriba. Oye, está techo. Guapo. Sí. ¡Es oye, los vuestros están guapos, ¿eh? ¡Eh! ¡Tú no te rías que te reviento la casa! ¡Cochino, cochino! El que va peor es Víctor, que cada vez que miro siento que va peor que oye, antes. ¡Oye, me deja de mirarme! ¡Estás haciendo! ¡Pareces un noob! ¿Qué tienes? ¡Que no tengo bloque rosa! Por último, para terminar el exterior de la casa, decidí quitar todo el suelo de piedra y sustituirlo por césped para hacer el mejor jardín del mundo. Bueno, 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 me está quedando bien al gimnasio. ¿Por qué tengo pelos en la nariz? ¡Qué asco! Está un poco raro. ¡Eh! Sí, Timba, pero si te me has anticipado, yo también quería hacer eso. De hecho, mira, es que te voy a copiar. Pues poner una vallita, ponerme a te voy a copiar el espantapájaro. Que no te va, que no vale copiarse. ¡Qué ratoncillo! Lo que no me estoy copiando, que ya lo tenía pensado de antes hacer esto. ¡Cinco putos menos! Va, vamos a terminar de reemplazar el suelo de la casa y después voy a decorar el jardín para que sea mucho mejor que el tuyo, Timba. ¡Pim, pam, pum, pim, pam, pum, pum, pim, pam, pum, pim, pam! ¡Clac, clac, 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 clac! Vale, pues ponemos esto por aquí y ya tenemos un pedazo jardín que nos ha quedado su... ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Pero y este topo! ¡Pero que tú! ¿Tú qué te has creído? ¡No, no, no! ¡Te vas a enterar! ¿Qué haces aquí abajo, maldito topo? ¡Pero vas a enterar! ¡Timba! ¡Pero que este! ¡Que este! ¿Cómo que tapas? ¡Que no tapas nada! ¡Que se ha hecho! ¡Que se ha hecho una cueva que pasa por debajo de tu base y todo, Timba! ¡Que os está espiando!
Por aquí no pases. Si tienes tanto tiempo para hacer eso, Zenix, a lo mejor hace falta que te haga unos agujeritos en casa, ¿eh? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Asqueroso! ¡Para que vuelvas luego! ¡Qué asqueroso! Voy a tapar todo esto para que no pueda hacer nada. A ver, salimos por aquí. ¡Ale! ¡Ey! ¡Devuélveme esa chimenea, asqueroso! ¡Ponla donde estaba! ¿Tú también quieres cobrar? ¿Tú también tienes mucho tiempo libre? Estaba tomando ideas. ¡Claro! ¡Se hace de noche, eh! ¡Para, que me revienta! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Si os llevas peor que antes! ¿Qué has hecho? ¡Estoy reformando! ¿Se te ha explotado algo o qué? ¡Madre mía! ¡Joder, qué asqueroso! ¡Si ahora se me ha quedado aquí un agujero! Creo que lo voy a tapar con esta alfombra. ¡Hala! ¡A tomar por saco! ¡Ahí se queda! ¡Qué cutre! ¡Más cutre tu casa, que tienes agujeros! ¡Pero por qué me lo has hecho tú! Después construimos la escalera al segundo piso, prestando mucha atención a los detalles. Bueno, pues ahora que tenemos la escalera, yo creo que ya va tomando todo esto forma. Yo creo que aquí vamos a poner lo que es la cocina. Irá por aquí. Sí, la cocina. ¡Qué buena idea! Y por aquí voy a aprovechar el hueco de esta escalera, yo creo, para meter aquí un aseo de invitados o algo así. Aquí obviamente irá el salón. ¿Tú qué dices? ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí mirando? ¡Estoy apuntando las ideas que tienes! ¡Maldito gato! ¡Si te aburres solo dímelo! ¡Que yo te doy trabajo! No paro. ¡Ya has despertado a la bestia! ¡Hala, toma! ¡Eso se va a dar, tramposo! ¡No tomas por listo! ¡Anda! ¡Que has matado una cabra! ¡Que voy a matar a una cabra! ¡Anda, déjate de tonterías! Después construimos paredes para separar el salón de la cocina y abrimos ventanas. Luego colocamos una encimera de piedra y comenzamos a poner todo tipo de utensilios de cocina, como hornos, vasos, jarrones y hasta un fregadero que iría aquí. Vale, y con esto, vale, aquí tenemos la cocina full equip. Es pequeñita, pero me ha quedado genial, ¿eh? Sí, una cocina completa, completa. Yo voy a hacer otra. ¿Pero qué significa full equip? Pues que tiene todos los electrodomésticos medievales. Y bueno, ahora toca hacer un pedazo salón que va a ser la envidia de todo el mundo. Primero iluminamos bien toda la estancia. Pusimos puertas, muebles, estanterías. ¡Ah! Y por supuesto, amueblamos el aseo de invitados. Continuamos decorando el salón con cuadros, pusimos sillas alrededor de la chimenea, una biblioteca y por supuesto el gran comedor, con una mesa y sillas amarillas y una alfombra preciosa. Y por último añadimos plantitas y cuadros para terminar de decorar. ¡Joder! Me está quedando increíble la casa, ¿eh? Y ahora vamos a por la segunda planta, que tiene que ser igual de épica. Pues venga, a ver si es verdad. A ver, lo malo es que, claro, no puedo hacer ventanas aquí porque, claro, si hago ventanas, me voy a cargar. No que me espíes, eso me da igual. Si no vas. Es que me cargo la cara del Mike y, claro, no. No quedaría bien si me la cargo así. Entonces. Te los quitamos. Que me dejéis en paz los puntos. Sois unos tramposos. No haga ventanas. A ver, no. Esta parte no vas a hacer ventanas y aún así tenemos que conseguir que quede como muy acogedor y muy abierto. No sé, Areva, a lo mejor puedo hacer ventanas por aquí. A lo mejor por aquí. Ah, no, aquí están las orejas. Nada. Bueno, lo que tengo claro es que voy a hacer aquí lo que es la pared del cuarto de baño, ¿vale? Aquí subiendo las escaleras va a estar el cuarto de baño, que va a estar por aquí. Aquí así. Y aquí voy a poner, cuando acabe el cuarto de baño, voy a poner aquí la habitación principal. Me va a quedar increíble. Es que lo veo, tengo visión de futuro. Y unas ventanas por aquí atrás, el cuarto de baño aquí. Va a quedar muy guay. Visión del futuro. Sí. A ver, vas a poner esto. Dicho y hecho, levantamos las paredes del cuarto de baño y abrimos varias ventanas en la habitación y el baño para que se vean más amplios y severísimos. Por último, equipamos nuestro baño con todo tipo de muebles, como el retrete, el lavamanos y un jacuzzi. Vale, y ahora que tenemos el cuarto de baño principal, es momento de ponerse con lo que es el dormitorio, que esto tiene que quedar súper espacioso, súper acogedor, para que me lluevan votos. ¡Oh, sí! ¡Pum! ¡Chup, chup, chup! ¡Diamantito! ¡Soy el mejor decorador del mundo mundial! ¡Ostras! ¡Que quedan los últimos 30 segundos, eh! ¡Solo queda tiempo para ser! ¡Corre! ¡Me ha puesto un moco! Vale, cuando me da tiempo, no me da tiempo. ¡Detalle! ¿Te ha gustado? ¡Tenis, no vale tocar las cosas ajenas! Venga, va, últimos detalles. Vamos a decorar con los últimos detallitos. Vamos a poner por aquí una velita, unas florecitas por aquí. Me ha quedado todo muy verde, ¿eh? El cubito de bronce en el baño. Vamos, lamparita por aquí. Unos cuadros por aquí, aquí no tengo ventanas. ¡Cállate! O sea, ¿estáis todos contra mí o qué? ¿Tanto miedo me tenéis? ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Rápido! ¡Ya lo tengo! ¡Mira! ¡Vale!
libros por aquí. Aquí una lamparita aquí. Listo. No queda mal. Listo. ¡Se acabó el tiempo! ¡Lo tengo! ¡Venga! ¡Todos afuera! ¡Deja de construir todo el mundo! A ver, hay que ir a la construcción donde hemos empezado sin mirar atrás. ¡Vamos! ¡Me voy a dar la vuelta épicamente! ¡Sin mirar atrás! ¿Qué tal os ha ido? ¿Se ha quedado bien la construcción o qué? Me ha faltado. Bueno, bien, Víctor. Pues venga, nos damos la vuelta en 3, 2, 1 y... ¡Hola! La Víctor me la tapa el árbol. Mejor que me la tape el árbol. Mejor. ¡No, que es muy fea! ¡No tales el árbol! ¡Es muy fea! ¡No, que sí! ¡Hay que verla bien! ¡Hay que ver todo en la construcción bien! ¡Pero que la mía la leche! Bueno, el destino no quiere. ¡No! ¿Por qué tengo un moco? ¡Y yo también! ¡Maldito Acénix! ¡Asqueroso contagiador de enfermedades! ¿Quién he sido yo? Oye, ¿no notáis como que se ven como si fuesen realistas? Mola un montón, ¿eh? Han quedado muy bien. Vale, yo creo que en cuanto ha aparecido tenemos todos un 10, pero ¿cómo serán por dentro? Venga, vamos. Vamos a empezar por la de Víctor, que parece la más noob de todas. Pero que no es la más noob. A ver, Víctor, tienes que enseñarnos. Al revés. Víctor, nos tienes que enseñar tu construcción, ¿vale? Y después vamos a darle una nota del 1 al 10. Y sumando todas las puntuaciones, pues el que saque más nota gana. Vale, lo primero que quiere decir es que bloques rojos solo habían dos, ¿vale? He hecho lo que he podido. Bueno, pero se te parece, así que se perdona. Pero Víctor, pero los ojos están el jardín está un poco austero, ¿no? Claro, por eso no te lo estoy enseñando, pero espera, que mi casa comunica por fuera. No me lo estás enseñando, si no veo que me enseñes. Yo te enseño la construcción, ¿vale? Mira, este es el primer salón. Pero si no has cambiado ni el suelo. A ver, ¿y aquí comes de pie o qué? Claro, no hay ni sillas. Aquí tenemos los libros de los compas. Ah, ¿están los libros de los compas? Los libros de los compas suman puntos. ¿Dónde están? Bueno, están aquí en la mesa. Están ahí puestos de pie todos. No hay comida, no hay sillas. Luego, te está quedando un poco cutre. ¡Ah! ¡Que sí que tienes jardín! ¡Tienes un acceso al jardín con barba! ¡Una granja para meter los animales! Ahora luego, cuando acabemos, os enseño los animales de la nueva actualización, que vais a flipar. Claro, y una ducha para limpiar a los perros. Oye, tengo que reconocer que te da puntos, la terraza. Y a ver, ¿qué más hay? Y ahora tenemos los pisos de arriba. Aquí viene lo bueno. Bueno, por cierto, mira aquí. Menos mal que viene lo bueno, porque si no, ¿hay sala secreta? Mira, que me he cuidado el trono. Pero que lo mío no era una sala secreta, era el baño de invitados. Espera, que no puedo salir de mi sala. No, yo tampoco. Ahora. Bueno, has dicho que ahora viene lo mejor, ¿no? Porque si no, se va a quedar un poco triste. Lo mejor es el baño que tenemos aquí, un baño de... ¿Pero cuántos pisos tienes? Que parece mi casa de Andorra. Porque estoy acostumbrado a subir escaleras. ¿Y esto qué es? Pero si tenías el comedor abajo. Pues esta es la sala de reuniones, esta es la zona VIP. Cuanto más arriba. Este es el estudio, ¿no? Para grabar los vídeos. Claro, mira. La chimenea. Vale, ya, y por aquí sigue subiendo. Todo. Aquí está mi habitación. Pero que sigue subiendo. ¡Todavía! ¡Vaya caca de habitación! Me he quedado con poco. Yo creo que vamos a irnos ya, ¿eh? ¡Qué pereza seguir subiendo! No, espera, que no viene lo mejor. ¡Uy, madre mía! ¡Y aquí viene! ¡Ah! ¡La terraza! ¡Ay, si le hubieses puesto un jacuzzi! Te ganabas, un 7, ¿eh? ¡Bájate de mi sombrero chino! ¡Me he colado! ¡Bájate ahí! ¡Que me vais a romper el tejado! Vale. Bueno, venga, a ver, vamos a darle nota. ¡Au! ¡Venga, vamos! ¡Que no te vais a la casa de Invictor! ¡Yo le doy un 7! ¿Un 7? Yo le voy a dar un 4, yo creo. ¡Sí! ¿Qué? ¡Simba! ¡Ven aquí! ¡Déjame, que no me pegues, hombre! ¿Y tú, Mike? ¿Y tú? Pues yo creo que un 5 raspado, ¿eh? Y por la terraza. ¡Un 5! ¡Es muy cutre! ¡En total ha tenido 16 puntos! Porque no vale votarse a sí mismo, Víctor. No vale votarse a sí mismo. Pues venga, vamos a la siguiente construcción. ¡Vamos a la mía! A ver, como hay que ir de menos a más, hay que ir a la Ceri, sí, porque se ve que va a ser menos. ¡Pero si la mía es la más pro de todas! A ver, ¿qué le ha pasado en la oreja? ¿Te has hecho un piercing o qué? No, pero que me lo has explotado tú y no lo podía arreglar. ¡No vale romper más! ¡Ahí está! ¡Pero es un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡No! Creo que tienes armas. Bueno. ¡Qué asquerosos sois! Venga, que tenéis que encontrar dónde está la entrada secreta a mi pero casa. Pero que no es una base secreta, tenía que ser una casa. ¿Y qué? Oye, pero ¿qué hace aquí la cabra muerta?
Bueno, pues a ver. Es que la han expulsado porque es Soto 2. Sí, que sí, ya lo entenderás. O sea, no tiene jardín y tiene un animal muerto nada más entrar. Esto da muy mal aspecto a la casa, ¿eh? Sacrificio. De momento, un 3 te pongo. A ver, ¿cómo se entra? Un momento, que esto está abierto. Vale, creo que ya sé entrar. Creo que ya sé cómo se entra. Muy bien, Félix. Tenías un 3, pero ahora te bajo un 2. ¡Hola! Oye, me gusta que está muy luminoso. Lo del suelo radiante es muy buena idea, ¿eh? Está muy bien. Sí, muy bien. Está muy iluminado. Oye, 100% a la elección de colores, ¿eh? Todo blanco, gris y verde. 100%. ¿Has visto? ¿Has visto? De momento te subo al 3 otra vez. Y luego, además. ¿Cómo que al 3? ¡Al 10! Bien, vale. Suspendido. Que no, un 5, un 5. A ver, aquí está el baño de caballeros. Como podéis observar ahí, es el baño de caballeros. Es un jabalí, es el baño de los pumbas. Pues el baño de los caballeros. Este es el tuyo. De todo. Timba. ¡Qué asco! Y luego lo más importante, algo que me va a dar muchos puntos, Mike. Cierra la puerta que si luego huele mal. A ver, ¿qué te da? Ahora sí que me vas a dar puntos. Porque aquí está Jesucristo leyendo el libro de Mickey Crack. A ver, entre la cabra muerta y esto, yo creo que esto es un poco. ¡Ah! ¡Pero que es una capilla! ¿A qué podría casar con Trolino si no estuviese muerto? Exacto, yo mismo le enterré en mi jardín. Pobre Trolino. Ya no se me ve. Oye, ¿esta puerta qué es? Eso, es la puerta al cielo. Solo la gente pura de corazón puede pasar. Pero si tenías una cabra en el jardín muerta, es todo muy satánico. ¿Cómo va a entrar aquí la gente pura? Porque era Satanás. Ah, Satanás, aquí no pasarás. Entonces aquí solo pasa buena gente. Creo que eres Satanás tú también. No me gusta, no me gusta. Estáis dando muy mal ejemplo a mis suscriptores. Van a pensar que soy mala gente. Claro, no has ido al cielo porque eres mala gente. Sí, claro. Venga, vamos a la mía. Espera, que hay que votar, Empiezo yo. Yo le habría dado incluso un 8. Me ha gustado mucho lo luminoso que era, el color, lo decorado que estaba, aunque solo había una habitación. Pero por los temas blasfemos te voy a bajar a un... ¿Qué? ¿Qué blasfemo? ¡Cinco pelao! ¡Toma con un blasfemo! Bueno, un 6, porque es mejor que la de Víctor. ¿Pero cómo con 6 es una capilla? Gracias. ¿Qué te mereces? La capilla no compensa. A ver, yo como soy muy creyente, le voy a dar un 7. ¡Eso, pero si... Precisamente por ser creyente no debería estar dando la nota. ¿Cuánto le das tú? Yo le voy a dar un 4. ¿Cuánto solo? Un 4. Porque ha matado una cabra. Pero que yo tengo un. Claro, y es vegano. Pero que esta cabra la había matado Mike. ¿Eh? Sí, anda. No la creas, Víctor. Yo nunca mataría una cabrita. Sí, con su explosión. Estaba aquí tranquilamente. Mentira, yo nunca exploté tu casa. Pues la nota final es 17 puntos para Félix. Se pone en cabeza por un puntito. Pues entonces, ahora sí que sí, vamos a por la mejor construcción de todas. ¡No, por la mía! ¡Que no, que es la mía, flipao! La tuya es mejor, ¿qué va a ser mejor la tuya? La mejor es la mía, mira. La tuya acaso tiene puerta, ¿se puede entrar? Pues claro, pero lo tiene siempre en la parte de atrás. ¿Tú dónde tienes la salida? ¿La salida? En la parte de atrás. Yo quiero entrar por la puerta de entrada, no por la salida trasera. ¡Qué asco, qué asco! Mira, mira, encima la ha hecho redonda, mira, como la tuya. ¡Yo por aquí salida! ¡Yo por aquí no! ¡Está igual de abierta que la mía! ¡Bienvenidos a mi castillo! Lo veo muy verdoso, ¡muy verdoso! No. La claridad del color no me gusta. La iluminación. No, porque me lo ha copiado todo. Aunque por fuera estaba muy chula, hay que decir que por dentro pierde un poquito, Pierde un poquito. No, pero chaval, que vete para arriba. A ver, ¿dónde está la cocina? Veo el comedor, pero no veo cocina. Aquí arriba está. Mira, aquí están los libros de recetas. Y aquí se cocina, ¿vale? Mentira, esto es el lavamanos. Y aquí se baña. ¡Cocinas el baño! ¿Qué es esto? No, el baño es este. A ver, Timba, sé que hemos sacado muchos libros. Pero en serio, en vez de hacer una casa, te has hecho una biblioteca. Otro baño. Si te fijas, el cuarto de baño es moldeable. Mira, lo puedes poner como tú quieras. Esto para acá. Eso para acá. Venga, también lo pongo así. ¿Los libros para qué son? ¿Para limpiarte el culo con ellos o qué? Claro, porque no tiene papel de baño. A ver, yo creía que me iba a gustar más, pero. Y me gusta leer. Pero no sé, no sé. La mía es la mejor, la mía es la mejor. Sí, de momento, a mí me gusta más la de Aceis, así que a ti te voy a dar. ¡Un 6, Timba! ¡Te voy a dar un 6!
¡Vamos! ¡Es por mi capilla! Vale, yo le voto un 8. ¡8! ¡Un 4! ¡Igual que a mí! ¡18 puntos! ¡18! ¡Que va ganando Timba! ¡Ha ganado el Timba! ¡Pero cómo te va ganando Timba! ¡Lo tiene mejor! Bueno, pues ahora sí que sí toca turno del rey de la construcción. El mejor builder del mundo. Bueno, yo no creo que sea para tanto. Mira, 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 para empezar, yo tengo un jardín con su barbacoa, con sus muebles. ¡Mira la pila de Trolino! Sí, por eso no me puedo casar con él porque ya se ha muerto. No sube vídeos. Bueno, da igual lo que sea. Y todo muy bien decorado. Ah, es que ahí sabía está la cosa. También tiene entrada secreta. Vaya, y usas la misma puerta que tengo yo en mi casa, ¿verdad? Pero bueno, sigue siendo secreta. Mola, bueno, hola. Bueno, pues aquí tenemos la primera parte, que es el salón comedor, bien humilde, con la mesa puesta. No, que no está mal. Y además tenemos aquí, bueno, este es el salón, pues con la librería. Falta luz, para leer libros y el futuro, claro. Por aquí tenemos la chimenea y aquí tenemos la cocina full equip, ¿eh? ¡Full equip! A ver, ¿pero qué estás cocinando? ¡Qué asco! Bueno, no recuerdo haber puesto esa cadáver ahí. ¡Trolido! ¡No! ¡Qué asco! ¡Trolido, qué asco! ¡Los perros comemos huesos! ¡No me juzgues! ¡Qué asco! Bueno, si os da mucho asco, si os da mucho asco y queréis vomitar, tenéis aquí el aseo de invitados. ¡Con doble retrete! ¡Hay un cubo! ¡No! ¡Pero ahora no! ¡Que lo ven niños! ¡Cierra la puerta! ¡Es una sala secreta! ¡Hombre! ¡Que no es una sala secreta! ¡Es que espías mal, Víctor! ¡Espías mal! ¡Es un aseo de invitados! Ha cambiado mucho desde que vine, la verdad. Ya no lo recuerdo. Es una casa, no una base secreta, ¿vale? Y bueno, por aquí subiendo tenemos la habitación principal, bien espaciosa, para poder jugar a tus escondites con los compas. Espera. A la mongas, lo que sea. Tu casa tenía que ser amarilla, no azul. ¿Qué haces tú aquí? ¡Que no es azul! A ver, no, ese es mi diamante, mi diamantito legendario, que lo guardo aquí en mi librería. ¡La cama verde! Es que no hay camas amarillas, pero la madera es amarilla. Puntos por eso. No me compares. Todo tiene ambiente amarillo aquí, hasta la mesa de luz y todo. No toques eso, que es un secreto. ¡Ay, es un secreto! ¡Es una puerta secreta! ¡Es un espejo! ¡Qué digo, es asqueroso! ¡Cerdo, que es un cerdo! Mira, cochinote, que te tienes que lavar. Tienes aquí el baño, también full equip con su bañera. Doble retrete, uno para los sábados y otro para los domingos. ¡Pero que suenas como un cerdo, tipa! ¡Claro, no me llama cerdo! ¡Hay una salida secreta! ¡Eso no es la salida secreta! ¡Esto! ¡Qué tonto es! ¡Esta es la salida del todo! Y bueno, no me ha dado tiempo a hacer un ático, así que no hay ático. Pero bueno, tendría espacio para ampliaciones, que conste. Me ha fallado el diamantito a mí, la verdad. No. Oye, no seáis tramposos. Venga, va. ¡Voten! A ver. Pero que el ático está cerrado, que no hay nada. No puedes, no vale, puedes pues subir voy a ahí. Votar, voy a votar. O sea, si no se puede subir, pero está vacío. No cuenta. Le voto. Ay, que me mato. Me he quedado temblando. Venga, vota. ¡Le voy a votar un 5! ¡Solo! ¡Qué tramposo! Espera, a ver. Yo, aunque no me haya gustado el azul, la verdad que por fuera es la que tiene mejor exterior. ¡Solo hay dos bloques azules! ¡Un 6! ¡Solo! ¡Llevo 11 puntos! ¡Necesito mínimo 8 para ganar! Bueno, ya que Aceris te ha dado un 5 y Víctor te ha dado un 6, me vas a dar un 8. ¡Un 7! ¡Qué tramposo! ¡He empatado contigo! ¡Lo has hecho a posta! Bueno, que la gente ponga por los comentarios quién cree que es el justo vencedor. ¡Soy yo! ¡No! Y recordad que ya podéis descargar en Shrouded con el enlace de la descripción para disfrutar de su nueva actualización, en la que han añadido un montonazo de cosas, como el nuevo bioma de montaña, nuevos jefes y enemigos como el cíclope, que da muchísimo miedo, nuevos animales salvajes y animales de granja para que puedas conseguir lana, leche, huevos, y también ahora podrás adiestrar mascotas y contratar a unos NPCs mejorados para que tus construcciones luzcan como auténticas aldeas. Bueno, que la gente ponga por los comentarios quién piensa que ha sido el justo vencedor. ¡Soy yo! ¡Y que eso decida todo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Todo! ¡Hala, qué tontos!